Durante muchos años hemos estado acompañando a Naruto Uzumaki, el cual estaba buscando en convertirse en Hokage, el máximo líder de su aldea, aquel que protegería a todos, hasta el más pequeño, para intentar darle un mundo lleno de felicidad, donde nadie le hiciera daño, donde todo aquel que intentara salirse de control, él lo castigaría, buscando llevar a cabo la culminación de un mundo, aquel que siempre ha soñado. Mientras su vida transcurría, este pequeño niño fue aprendiendo muchas cosas, cada vez dándose cuenta que él era especial y que no era un sujeto ordinario, aprendiendo de su mejor amigo, de su mejor amiga y sobre todo de sus maestros, aquellos que le mostraron una verdadera luz en el horizonte, esa misma que al final de su historia ha podido encontrar. La vida de este pequeño muchacho ha tenido grandes altibajos, mucha tristeza en el comienzo, para después mucha felicidad, amor y sobre todo tener una familia, eso que siempre estuvo buscando y que sin embargo nunca tuvo, para darse cuenta que el futuro le tenía algo preparado, el cual era cumplirle su más grande sueño. Muchos de nosotros hemos pensado que la historia de Uzumaki Naruto terminó al convertirse en el séptimo Hokage. Pero asimismo, muchos conocemos que su historia prosiguió de la mano de su pequeño hijo, Uzumaki Boruto, el mismo que tiene un futuro prominente, al igual al que él tuvo en el inicio de su vida. Sin embargo, la gente piensa que morirá y que su vida terminará, pero creo que hay algo que le espera en su próximo futuro. Si algo tenemos claro es que Uzumaki Naruto siempre ha estado protegido por el destino, y creo que en estos tiempos que vienen no será la excepción. Por eso pienso que Uzumaki Naruto entenderá cuál será su destino y comprenderá que pronto su vida dará un giro de 360 grados. Es fácil imaginar lo que nos intentan decir, un futuro donde el séptimo Hokage Uzumaki Naruto, aquel pequeño ninja cabeza hueca, morirá. Una historia que terminará con la vida de este pequeño niño, aquel que se convirtió en hombre hasta llegar a este momento. Sin embargo, yo pienso que esto no pasará. Siento que un futuro prominente viene para él, aquel que estoy a punto de relatarte. Si te sirve de algo lo que estoy a punto de decirte, créeme, tómalo. Pero yo pienso que Naruto no morirá y simplemente están jugando con su vida para hacer la historia mucho más interesante. Y qué mejor que utilizando a Naruto, el máximo ninja sobre la tierra, aquel que ha dejado tantos corazones impregnados con su cariño, con su tristeza y sobre todo con su superación, ese mismo que ha movido masas y que nos ha convertido en aquellos niños que nos transformamos en hombres tras seguir su historia desde el primer día. Es por eso que yo me niego a pensar que él morirá y que su vida terminará nada más así. Pienso que existe algo más, un destino mucho más importante, del cual ha sido impregnado desde el primer día. Ese que lo ha elegido para convertirse en el padre de Uzumaki Boruto, aquel que salvará al mundo, pero que le entregará un gran legado a su padre, ese para el cual ha sido elegido desde el primer día de su nacimiento. Mira, te lo voy a poner así. ¿Cuál ha sido el origen de toda la batalla que llevó a cabo Naruto? ¿Qué pasó desde el primer día desde su nacimiento y a qué estuvo ligado? Desde ese primer día, estuvo ligado a las bestias con cola. Asimismo, su camino estuvo lleno de sufrimiento, aquel que lo convirtió en alguien muy ameno para este destino. Casi en el final de la historia,
se nos dejó claro que este era la reencarnación del hijo del sabio de los seis caminos, para después convertirse en el guardián de las nueve bestias con cola, convirtiéndose en el segundo sabio de los seis caminos, tras ser encomendado por él mismo a proteger el destino de estas bestias y usarlas para el bien de la tierra misma. Es entonces que entiendo que el papel de Naruto Uzumaki será proteger el legado del sabio de los seis caminos y asimismo de su madre Kaguya, aquella que protegió al mundo en el primer instante de la abominación de su familia, esos de los cuales temía y que se preparaba con Zetsus blancos, esperando poder enfrentarles, porque sabía que si robaban el poder que ella había obtenido, acabarían con todo a su paso, y ella no podía dejar que este mundo se muriera, ya que ella lo amaba tanto. Es igual lo que pasa con el sabio de los seis caminos, Hagoromo Tsutsuki, un hombre que amó esta tierra como nada en el mundo, y que se sacrificó para llevar a cabo todo lo mejor para esta tierra, dejándole ese legado a Uzumaki Naruto, aquel que curiosamente ama este mundo y está dispuesto a dar la vida por este, tanto que considera a cada miembro de su aldea como si fuera parte de su propia familia. Entonces, los pensamientos de Naruto, Hagoromo e incluso Kaguya son extremadamente compartidos, guardianes del mundo y del poder que la tierra ha dado como fruto, preservándolo para que la abominación de la familia Otsutsuki no pueda apoderarse de dicha fuerza. Por eso entiendo que Naruto se ha separado de Kurama para convertirse en el Jinchuriki de todas las bestias con cola y así protegerlas dentro de él, no transformándolas en Yubi, sino dejándolas libres para que cada una, cuando el momento sea el adecuado, pueda salir con libertad entera, así como lo hacía Kurama en aquel momento en la película The Last Naruto The Movie. Es por eso que entiendo que en verdad, cuando la historia termine, nos despediremos de Naruto, porque se convertirá en ese ente que vivirá para siempre en nuestros corazones y en el mundo Shinobi, protegiéndolo de toda amenaza existente. Cuéntame qué tú piensas al respecto. Dime si este video te ha gustado y esperas que este sea el final de Naruto Uzumaki. Por favor, comenta el número 747. Con eso sabré que has llegado hasta aquí y que has apoyado este video para que este canal siga activo viviendo. He sido Tejar Gerjero. Namaste. Dios te bendiga.